Me preguntarán por qué la línea del anzuelo más grande que la del plomo. Muy sencillo, señores, porque a la hora del lance no se van a enredar. Tal vez se enreden, se enreden, pero no va a molestar al anzuelo. Imagínense que llega así enredada al río, al fondo del río, el anzuelo va a estar suelto. Y no va a haber problema. Pero si pusiéramos el plomo a la misma distancia del, del anzuelo, lo que va a pasar va a ser esto. A la hora del lance, en algunas ocasiones, no siempre. ¿Y qué va a pasar? Pues así los peces no se van a acercar. Y, con, y en cambio así, pues el anzuelo, aunque se enrede el plomo, el anzuelo va a quedar expuesto. A la carnada y a los peces. Vamos a poner la línea principal de la caña. Muchos no saben. Línea principal, señores. La caña, la punta de la caña. La línea del carrete que viene. La vamos a poner en el otro costado. En el que sobra. Los nudos. Ya los conocen. Pueden usar el que ustedes quieran. Para mí este. Este. Este que estoy haciendo es mi favorito, es el que uso para todos, como pueden ver: para anzuelos, esmerillones, ah, para cualquier cosa. Es el que uso porque es el más fuerte, el mejor del mundo para mí. Hay muchísimos muy buenos, pero este es muy muy fácil y muy seguro. Así queda nuestra línea. Montada la caña. Muy fácil de hacer, muy eficiente, 100% buena. Esta la uso mucho para pescar el bagre, la mojarra, la uso mucho para pescar el lucio, el pai. Ahorita les muestro cómo poner la carnada. Así mero miren, muy buena línea, muy buen amarre para pescar en ríos, en lagos, especial en, corri en corrientes. Es muy buena porque la carnada está, está corriendo, anda suelta y es muy buena. Otra de las cosas, quiero aclarar, aclarar algo. Si van a pescar peces con dientes, usen este. Fluorocarbono, ya sea de 20 libras, 10 libras, 25, 30, dependiendo del pez que ustedes crean posible que van a atrapar. Este es un material resistente a los dientes, a las piedras, cualquier cosa que pueda cortar la línea. Úsenla, pero solo en el anzuelo. En el líder del anzuelo, no en la no en la del plomo. El plomo no tiene nada que ver. Donde va a morder el pez va a ser aquí. Así que la tienen que usar en, en este en este aparejo. Les muestro cómo poner la carnada. Carnada viva, por supuesto. Los peces les encanta la carnada viva. Carnada viva, Golden Shiners se llaman. Si ven el color, como oro. No sé cómo lo conozcan en tu país, miren. Este pescadito se usa mucho para pescar mojarra. El bagre les gusta mucho. Eh, los lucios, los pai. Hay otros peces que se llaman perca americana o perch o gualay um, que le llaman aquí. Muy buenos estos pescaditos. Para pescar así vivos o muertos. Esta carnada la uso así. Con un gancho, vamos a pasar donde está la la letita. Es más duro ahí. Ahí dura más más la carnada. Y así miren, así de sencillo es el montaje este. Para esta carnada. Así la carnada está en el fondo. Supongamos está en el fondo y ella va a andar aquí. Moviéndose alrededor. Y los peces van a llegar. Y van a comer. Y así dura. Largo tiempo. Viva. Moviéndose. Atrayendo al pez. Espero les guste señores. Dios me los bendiga. Seguimos. Se viene la pesca. Y a disfrutarla.